Thank you.
Nesteli delle Chiesa Ulivieri, del patrono San Bartolomeo, San Bartolomeo Apostolo, del Sirlacto Sacramentale, e niños, niñas aquí presentes, que se han preparado para este regalo de honor a San Bartolomeo Apóstol. También de Antonio Perales Sánchez, Agapito Perales Vázquez, Francisco Jiménez Portal, López Sánchez y Alvin Orozco. Rodríguez Vargas Sánchez, Javier Alzó, Gerardo Sartura, Aguilar Orozco, señor Ángel Alterá. La familia, la familia Torres Fonseca, María Sánchez. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, el Señor esté con ustedes. Al disponernos ellos, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios. Señor Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Que los fieles te bendigan.
Encontramos también y le dijo, hemos encontrado gente que es que también cambió los profetas. Jesús de Nazaret, el hijo de José, Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay pobreza. Natanael le replicó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees porque te vi debajo de la higuera. Hay tres cosas que se ven. Después añadió, yo les aseguro que al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios, a donde subir y bajar a donde el hombre, palabra del Señor. Pueden sentar. Rosario, el día de la fiesta de San Bartolomé, como recuerdo de esa fiesta. Primero vamos a ir viendo acerca de San Bartolomé Apóstol, perteneció a un grupo de 12 discípulos elegidos por Jesús, y que para ellos que pertenecen los nombres de los 12 apóstoles. Y se les podría preguntar, o alguien podría preguntarse, ¿por qué 12 apóstoles y no 13 apóstoles o 14 apóstoles? ¿Alguien de ustedes sabe por qué 12 apóstoles y no 13 o 14? Antiguamente, cuando se ofrecían sacrificios para ofrecer los carneros, los animales, el sacrificio quemado sobre la leña, se tenía que acomodar 12 piedras en el monte, recordando las 12 tribus de Israel. Pero no les voy a preguntar cuáles son las 12 tribus, porque entonces ahí es donde la cochina torce la cola. Los nombres de las 12 tribus. Entonces, el número 12 apóstoles viene inspirado en las 12 tribus de Israel, de ahí viene la inspiración. ¿Y cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? Simón, Pedro, Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo y Judas Iscariote. Esos son los nombres de los 12 apóstoles. Ya de rato alguien nos va a decir de memoria los nombres de los 12 apóstoles. Y este apóstol también es conocido como Natanael, como dice el Evangelio. Y el Evangelio de San Marcos dice que Jesús llamó a los apóstoles para dos cosas: para estar con él y para predicar. Nosotros tenemos que estar con Jesús y luego poder predicar, porque no podemos predicar lo que no conocemos. Primero hay que estar con Jesús, a los pies de Jesús, convivir con él, experimentar a Jesús en propia carne. No tanto lo que nos dice, sino nosotros experimentar esa presencia, acompañamiento de Jesús. Y luego predicar. Predicar es de todos, no nada más del sacerdote. Ustedes también pueden ir a las casas a predicar el Evangelio. No nada más los protestantes, también ustedes. Pueden invitar a las vecinas a misa, a los alejados de Dios, y de hablarles de Jesús. Entonces, ¿para qué llamó Jesús a los apóstoles? Para dos cosas: estar con él y predicar. Esas son dos cosas muy bonitas. Él hay un ilumina
A veces necesitamos unas cachetadas del Espíritu Santo para poder desinfectar de nuestra pereza, de nuestra frialdad. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé unas buenas cachetadas y nos ilumine y nos haga valientes en la predicación del Evangelio. Ahora sí, a ver quién se gana un rosario. ¿Quién quiere decir el nombre de los 12 apóstoles? Levante la mano. ¿Alguien quiere decir el nombre de los 12 apóstoles? ¿O la mayoría? Nadie. ¿Cuántos van? Y dijo la mayoría, pues, se ganó rosa, dijo la mayoría. ¿Quién nos quiere narrar cómo fue la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la lengua del hombre? Lenguas del hombre. Nadie. Para nuestros campos te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
del pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y estaba la camioneta.
Todo lo que te ofrecí, ni